La casa deshabitada de Sir Arthur Conan Doyle. Género: cuentos de ficción. La historia tiene lugar 3 años después de la supuesta muerte de Sherlock Holmes en las cataratas de Reichenbach. El honorable Ronald Adair, hijo del conde de Maynooth, un alto funcionario colonial en Australia, es hallado asesinado. Las autoridades y la familia de la víctima están perplejas por el caso. Parece que Adair no tenía enemigos en el mundo. Estaba en su sala de estar, con una ventana abierta, y a juzgar por los documentos y el dinero hallado, realizando unos cálculos contables. A Adair le gustaba jugar al whist y regularmente lo hacía en varios clubes, pero nunca por sumas significativas de dinero. Sin embargo, resulta que ganó unas 420 libras en asociación con el coronel Sebastián Morán. La puerta de Ronald estaba cerrada por dentro. La única otra salida era la ventana, y había una altura de 6 metros sobre un manto de flores, que no muestra signos de haber sido pisada. Aún así, Adair fue asesinado con una bala de punta blanda en la parte posterior de su cabeza. Nadie escuchó un disparo, y la policía no puede saber desde dónde fue disparado. El doctor Watson, que aún conservaba interés por los crímenes, después de sus aventuras con Holmes, visita la escena del crimen y encuentra a un detective vestido de civil, allí con la policía. Al salir, se topa con un viejo coleccionista de libros, y sin querer tira varios de sus libros al suelo. El hombre termina gruñendo de ira y se aleja. No mucho después, él acude al estudio de Watson para disculparse por su comportamiento anterior. En cuanto logra distraer la atención de Watson durante unos segundos, señalando hacia su estantería, se revela como Sherlock Holmes, para gran asombro de Watson, se desmaya. Holmes lo ayuda a levantarse. Watson está encantado de que Holmes esté vivo y le pide que explique cómo está vivo. ¿Te gustaría conocer qué sucedió en las cataratas con Sherlock Holmes y el profesor Moriarty? ¿Cómo resolverán el asesinato? Te invitamos a leer este fabuloso cuento. La casa deshabitada, de Sir Arthur Conan Doyle. Deshabitada. La casa deshabitada. La casa deshabitada.